guitarristas y futuros guitarristas, bienvenidos una vez más a Fer mi guitarra. Ya sabéis que es el sitio web donde encontraréis los mejores tutoriales para aprender a tocar la guitarra gratis y en español. Bien, hoy os traigo Here Comes the Sun, un temazo de los Beatles, y nada, vamos a ello. Suscríbete si no lo estás, dale a me gusta, añade este vídeo a favoritos y comenta en el vídeo. ¡Vamos! Vale, guitarristas, vamos con Here Comes the Sun. En primer lugar, la cejilla va en el séptimo traste. Los acordes son re, para él colocamos el dedo corazón en la primera cuerda, segundo traste. El dedo anular en la segunda cuerda, tercer traste. Y el dedo índice en la tercera cuerda, segundo traste. Y se tocan a partir de la cuarta cuerda. Después vendría un sol. Para este sol colocamos el dedo corazón en la sexta cuerda, tercer traste. Y el dedo anular en la segunda cuerda, tercer traste. Y después vendría en la séptima. Para la séptima colocamos, por ejemplo, como el la normal, pero levantando el del medio. Y quedaría dedo anular en la segunda cuerda, segundo traste. Y el dedo índice en la cuarta cuerda, segundo traste. Vale, guitarristas, vamos con el punteo de esta canción. Este punteo es algo más complejo y voy a ir muy despacio. Voy a ir a cámara lenta enseñándoos detalladamente cada nota que suene. Y si en algún momento os perdéis, no pasa nada. Volvéis un pelín atrás y yo os tranquilos que seguiré ahí. Y nada, vamos a ello. A ver. Colocaríamos el re. La fase inicial de este tutorial, o sea, de esta canción, sería con la púa tocar de la cuarta a la primera cuerda hacia abajo. Una vez. Muy sencillo, ¿veis? Ahora tocáis la segunda cuerda. Y volvéis a tocar desde la cuerda. Pero levantando el dedo corazón. Repito, abajo, segunda cuerda, levantáis el dedo corazón y volvéis a tocar. Volvéis a poner el corazón y tocáis la primera cuerda. Llevaríamos. Ahora volvéis a bajar. Levantáis el dedo corazón y tocáis la primera. Y volvéis a la segunda. Vamos a repetir todo lo que llevamos hasta ahora. Ya tendríamos la parte del re. Este punteo es el del re, es muy sencillo. Es el más complicado de todo el punteo de la canción. Y espero que os haya quedado claro. Vamos a repetirlo otra vez. Bien, guitarristas, para la parte del punteo del sol únicamente colocaríamos de momento el dedo corazón y tocaríamos hacia abajo hasta la segunda cuerda. Una vez abajo, colocaríamos el dedo anular y tocaríamos hacia arriba. Hacia arriba y entonces ya entra un juego de punteo que sería sexta, sexta segunda, sexta primera y ya cambiaríamos a el la séptima. Tendríamos de momento lo siguiente. Vamos ahora con el la séptima. Colocaríamos los dos dedos de la séptima y ahora entraría un juego muy sencillo. Consiste en abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba. Entre esas tres cuerdas, con un poco de quinta, tocar de la quinta a la segunda cuerda. Y el juego consiste en lo siguiente, el dedo anular va a hacer esto. Abajo está. Una vez abajo y el anular está ahí. Al subir no está.
lo quitáis, volvéis a darle abajo y volvéis a colocar el anular. Repito. Ahora con el dedo meñique. Aba. Lo colocáis. Y arriba. ¿Veis qué fácil? Y ya llevaríamos la primera parte de este punteo. ¿Vale, guitarristas? Vamos con la segunda parte del punteo. La parte del re se mantendrá igual. Bien, la parte del sol ahora tiene una peculiaridad. Y es que mantendremos el dedo corazón en la tercera, en la sexta cuerda tercer traste. Y colocaríamos el dedo índice en la primera cuerda segundo traste. Y ahora el ritmo va a ser el siguiente. Sexta. Segunda. Primera. Sexta al aire, repito, y con el dedo anular, segunda cuerda, tercer traste. Y cambiáis a la séptima. Y ya tendríamos esta parte del punteo. Vale, guitarristas, ya tendríamos Here Comes the Sun, pero para que se os quede todo claro, voy a repetirlo a cámara lenta varias veces toda la canción. Thank you.